Hola, hola, ¿cómo está, Trobo? Tanto tiempo que no prendíamos un trobito, ¿eh? ¿Cómo está, Yerxito? Bienvenido, bienvenido. Oye, hoy día estamos debutando con esta nueva dinámica de los PlayStation en Trobo. Me equivoqué en delante. Prendí en Twitch, el coso no era. Oye, justo estaba viendo Steam y llegó el Odin, por eso no podía partir antes. ¿Cómo está, Yerxito? Nosotros estamos de pana, viejo. Tu, maná, maná, tu. ¿Cómo está el suyo? Está trabajando, está en la casita. Prendí, viejo, y vino el Odín. De repente, cuando me voy jugando, como que no le gusta que juegue, weón. Me quita las cosas a las manos, ¿cachai? Estamos trabajando, tío. Aguante, el lucito. Está al lado del planeta hoy día. Está lloviendo. Oye, hoy día vamos a seguir jugando el Assassin's Creed Odyssey, ¿eh? Vamos a seguir. Está lloviendo de pana. Sí, está lloviendo de pana. Este sí, lo date, ¿cachai? Le ató al gato. ¿Cachai que sale un jueguito de gatos? El Stray, no sé cuánto. Lo parece igual, estaba carito. El Odin está ahí en la tele, ¿eh? El Odin de ayer que quiere ser streamer. Oye, sí, ayer también, ¿no? Ayer te lo olvidaba el Odin. Me hizo perder la partida de pana. Mirá el Odin, weón. Se están riendo de ti, mijo. Ya, vamos a jugar, ¿eh? Vamos a jugar. Ese bueno es juguito el gato. Pero me parece que es caro, ¿no? Es carito. Oye, no estamos nada extensible, ¿eh? Ah, eso se invirtió, parece, weón. Se invirtió eso. Ya, pues ahí lo voy a arreglar. A ver, por acá. Ah, está invertido. Pero igual estará invertido. Yo creo que el oro está invertido. Este debe estar invertido. Calma. A ver, calma. Voy a hacer lo que no debería hacer, ¿eh? Ah, chucha, están todos invertidos, weón. Por las chidas, weón. A ver, calma. Ya ven, entonces sí. Si ahí está bien. Ahí debería estar bien. Los que hice recién. Hice recién este. Entonces acá está invertido. Hice recién este. Aquí también está invertido. Hice recién este. Entonces estos son los que están invertidos. Calma, a ver. Entonces acá no debería estar invertido. Ya, perfecto. Perfecto, perfecto. Es bonito tener hartas cosas de la Neverlight, pero de repente todo se enreda, bueno. Pero aquí también está bien, ¿cierto? Sí, ya, perfecto. Entonces era lo otro. Para quedarme tranquilo, ya, maravilloso. Este lo hice recién esta cosita, bueno, lo hicimos recién. Entonces me tengo que acostumbrar a ocuparla bien. Ahí sí, ahora sí, de pana, bueno. Acá, ¿qué nos falta acá de bonito que pueda poner? Ya sé que vamos a ir acá, Yeluxito. Vamos a aprovechar el tiro ahí. Ahí, vamos a poner este mono por acá. Ahí, sí, vamos a poner ese monito por ahí. Se construye por ahí, ¿cachai? Joder, lo di, weón. Es todo un mundo tener un gato, weón. Ya, a ver. Ahí. ¿Qué hice? No. Acá. Ahí sí. Vamos a sacar al Wolframito inyectado. Que vaya a descansar, no, al Wolframito inyectado. Y vamos a dejar al Wolframito Quick por acá. Ahí. Que moleste. Una marca de agua. Ahí está. Este es maravilloso. Maravilloso. ¿Viste? Aquí no ha pasado nada. Marca registrada, ¿cachai? Ahí. ¿Qué mejor? Ah. Está bonito, me gustó. Está a $29 el juguito en Play. ¿La dura? $29. Tampoco es tanto, tampoco es tanto, tampoco es tanto. Y estará el Disney Plus extra. No sé, ¿eh? A ver, calma. Alerta. No creo que está bien el control ahí. A ver. Ahí.
Por ahí sí. Ahí está encima, ¿cierto? Sí, ahí está encima. Ya, no sé, sé qué pasa con los juegos nuevos, que igual siento que de repente tengo muchos juegos pendientes. El Odín se acostó en la cajita que tengo en los pies. Ahora tengo, cuando meto las pantuflas. El Odín se acostó ahí, vamos. Oye, ¿se escucha bien el audio? O estoy muy fuerte, estoy muy bajo. Ya vamos a continuar, ¿eh? Nuestra última partida fue de ahora. Es reciente, es reciente. Creo que no hemos cambiado de ahí. Se escucha de pana ya, bacancito, bacancito, virusito. Agradecido, ¿eh? Agradecido. Quería aprender en tro porque vamos a volver, pues ya, ya tengo casi la pega lista, ahora me falta hacer el rayo teatro. Y también todo esto que hagamos como PlayStation acá en tro lo voy subiendo a YouTube. Vamos subiendo a YouTube. Tenemos botadito otro. Tenemos botadito otro. Y otro un proyecto que es bonito. Yo de verdad que me gusta. Me gusta Trovo, me gusta. No lo quiero dejar botado. Siento que es una plataforma noble. Tal vez mal comprendida, pero una plataforma noble. ¿Cómo está la Mimi? Bienvenida Mimi. Oliwi dijo el Kiwi. Hola The Wolfie, ¿cómo va todo? Ahí estamos Mimi de Pana Banana. Debutando hoy día con sección nueva. Me la voy a mostrar solamente porque eres tú, ¿eh? Mira, cacha. A veces nuestra intro del PlayStation. Ay, ¿qué tal? Mira, y acá. Todo esto lo hicimos hoy día, ¿eh? Me equivoqué sin delante porque quería aprender en trobo y dejé todo listo. Y no cambié el perfil y prendí en Twitch, pues. Entonces después caché que estaba en Twitch. Y dije, oh, la burger, ¿eh? Ejo, le quedó buena, tío. Buena, qué bonito que les guste. Qué bonito que les guste. Igual hay cosas que se van a mantener. El jefe del internet funciona con Seneca. Las donaciones igual funcionan para las dos plataformas. Creo que sí, creo que estamos bien por ahí. Estamos bien, estamos de pana. Me gusta. Me gusta cómo se ve. Me gusta cómo se escucha. Me gusta cómo se escucha. El arcade no me convence, ¿eh? ¿Y cómo está la Mimi? ¿Cómo está el corazoncito? A ver. Ahí, a ver. Oh, ¿qué hice? ¿Qué hice? Oh, calmado. Le metí el arcade. Ahí sí. Ya, por ahí sí. Ya, por ahí me tengo que más. Por ahí me tengo que más. Ya. Ahora sí. ¿Qué estamos haciendo el otro día acá? ¡Ah! Nos juntamos con unos loquitos que están haciendo una revolución. Ah, no me acuerdo. ¿Pariente Acer con H tanto tiempo? ¿Cómo está usted, pariente Acer? Aquí viene tío saliendo recién de la ducha. Qué rico. Yo hoy día igual desperté tarde. ¿Qué pasó? ¿Por qué sonó eso? Yo igual, hoy día igual desperté tarde. No mercenario. ¿Qué hecho según si mi cochoro? Aquí entro con los cabros. Oh, hermano. Cacha. Ese loco me vino a buscar acá Oh, gol. Picado, choro. Todavía no me acuerdo ni cómo jugar ya. Salió un combate. ¡Oh! Este weón me va a matar, hermano, me va a matar. No, me va a matar. No. Con el fuego me va a matar. Ahí peleé con los cabros nomás. Oh. ¿Cómo salgo? Oh, corre, weón, corre. Weón, me está matando, me va a matar. Lo tengo donde. ¿Cómo corre este weón? Tírate al agua, weón. Salgamos de acá. Hermano. Pero esfuérzate, pues viejo. Haz el esfuerzo de correr, hermano. Oh, va la corneta, hermano. No sé dónde estoy, weón.
Ahí me llené de vida, viejo. Oh, hermano. Soy a mi conos. Ya. Ahí viene el weón. Oh, ¿escucharon o no? Weón pesado, weón. Weón pesado. Es que no, me pasa que de repente no me acuerdo cómo jugar, pues, viejo. Ya, ahí tengo los poderes. Con esto, ya. Ya sé que voy a buscar el weón, viejo. Vamos a ir a buscar de pana, weón. Vamos a buscarlo, weón. Ahora sí. Ahora sí que sí. Me pilló mal parado, pues, viejo. Yo estaba ahí recién despertando del sueño, hermano. Y el loco que te ha puesto que mató a toda la gente de la misión, weón. Yo tenía que conversar con estas personas, weón. ¿Dónde está peleando el loco? Hombre. Rígido. Rígidísimo. Valiendo burger de pana, ¿eh? Chale, weón. Les fallé. Hola, parentito. ¿Cómo está, pariente Alcoma? Bienvenido, pariente Alcoma. Pásale, que al fondo de caída. ¿Le cachó el video de intro, parentito, de la luchita, no? ¿Le gustaron o no le gustó? ¿Qué le pareció? ¿Lo vio completo o no lo vio completo? Se vio ahí haciendo su suplex de pana, ¿no? Ya, mira, por aquí viene el weón. Oye, ¿y el loco mató a la gente? A ver, aquí está la gente. Aquí está la gente. Están vivos, ya están vivos. Están vivos. A ver, ¿qué tiene que hacer acá? Busca ostracas. ¿Está buenardo? ¿Le gustó? Está bonito, ¿cierto? Le pusimos harto amorcito. Le pusimos harto amorcito. Ya. ¿Dónde está este weón que nos quería matar, hermano? Ahí arriba está, lo iba a buscar, weón. Ahora es personal, ¿caché? Ya me acordé cómo jugar, hermano. Sí. Ya. La hermana, ahí está el loco. Hermano, nosotros estábamos recién despertando y el loco llegó acá y se le dijo choro. Maná, y tenemos un lobito, po. Y tenemos un lobito. Gracias por estar como por esa maná. Cacha. ¿Qué será este bueno? Este bueno nos fue a hacer la vida imposible, weón. ¿Qué onda? ¿Por qué no puedo hacerlo? Ahí está. Ay, quita harto esa espada de fuego, weón. Se supone que yo también puedo hacer eso. Como esos builds de espadas de fuego, weón, pero. Los encuentro pajeros, por eso no lo hago, weón. Como mucho texto. Oh, golfito. Golfito mascota. Vamos, cacha, ya. Me voy a matar. El loco está peludo, weón. Cacha. Oh. Aguanto en el coma. Que lo haga voluntoso hoy día. ¿Ya que se creíste? Ya, hijo. Hoy el loco no. Se picó a chore, weón. Casi nos mató. ¿Cacharon o no? ¿Qué te creí, weón? A ver. No, lo vamos a ir a mear. Vamos a ir a mear por acá. Esto es personal, pues, viejo, ¿cachai, no? Ah, pero estamos a la burger, pues, bueno. ¿Qué podemos hacer con el loco? Vamos a tirar ahí, en el camino. Como pollo, ¿eh? Oh, brígido, ya. Nosotros tenemos que hacer misiones, pues, viejo. Ahora que me acuerdo. Se ve lindo el juego acá, weón. Aunque me gusta más en el living porque sea más grande, sí. Pero acá igual está bonito. Es súper diferente jugar en un monitor más pequeño. ¿Cómo está, tía Caricat? Bienvenida, tía Caricat. ¿Cómo estuvo ese tutito? ¡Holita! ¿Despertó o no despertó? Y antes me asusté porque estaban pegándole la reja, tía. Y era un como un loco de esa, sí. Dijo, oye, ¿ustedes tienen seguro en la casa? Y le dije, sí, con el banco. Sí. Ah, ya. Además, ya está ahí. Oye, como que nos pegamos una caída. Brígido.
¿Por qué piensan eso? Hablar. Eagle Bearer, my name is Herodianos, second to the latest in battle. The dogs of war howl for blood, and thanks to you, Sparta now howls back. Sounds like a lot of howling. Fight with us. Together we'll run our shields through their skulls and spears through their hearts. Ustedes por Esparta todavía no voy a luchar. ¿Seguro va a vender? Sí, van a andar vendiendo seguros. ¿Luché por Esparta o todavía no voy a luchar? Luchamos por Esparta, ¿no? ¿Luchamos por Esparta? Todavía no voy a luchar. I'm honored, Spartan. I'll come back when I'm ready for battle. ¿Cuándo me perdí? Ese loco que me fue a buscar me rompió todo mi esquema de... Me hacía que yo soy perdido, ¿no? Es increíble que dejo como de jugar un ratito y me pierdo de las cosas que tengo que hacer, weón. Bueno. Al estilo de Taletas. ¿Y qué otra misión hay? M de matar. Llamada a la arma. Me acuerdo que yo estaba haciendo una misión, weón. Bueno. Que la chiquilla... Ah, este loco va a estar en la costa. Me recomendaron 26. M de matar, 36. Leyenda. No va a sonar nada. A ver... Esas son las misiones principales, se supone. Por lo que me acuerdo, el loco que quería pelear era este. Liderazgo. Ateniense. ¿Qué es esto? Tengo un loído. No me acuerdo bien de las misiones. De repente, donde son tantas misiones, uno se pierde en esta cuestión. No hagas daño. Ya, ley del infortunio, puerto sin ley. Mejora la lanza, eso no lo puedo hacer todavía. Ya, pero yo recién me junté con unas personas, weón. ¿Dónde recién me atacaron? ¿Dónde era donde recién me atacaron? Era aquí, parece, weón. Busca los tracas, sí, ahí estábamos. Oye, salía la burger, pues, viejo. Salía la burger peleando con el weón. Brígido. Gracias por ese maná, tía, ¿eh? Agradecido. Agradecido por el maná. Llamada al arma. Ah, pero yo tengo un caballo, po. ¿Por qué anda pata, weón? Pues ya voy llegando, cacho. Me acordé cuando ya voy llegando. Hasta de caballito. Aquí era. ¿Cómo me bajo? Ahí. Ya, ahí tengo que buscar una cuestión, parece aquí. ¿Qué hay aquí? Son como minerales. Ya. Claro, aquí spameamos, aquí respameamos cuando empezamos la partida. Y nos atacó ese loco, po. Ese loco no. Ahí nos mandó la burger. La segunda que acá tenemos que buscar una. Como una ostraca. Hablar con los weones, parece. ¿Viste? Si esto es que hacer, hablar con los weones. Sí. Se ve diferente el juego en monitor. Loquísimo. Se ve como más oscuro. ¿Cachai? Independiente que está en una cueva. ¿Qué juega, señor? ¿Cómo está, ratita? Bienvenido. Estamos jugando el Assassin's Creed Odyssey.
Recién empecé y entré así y llegó un loco a matarme, viejo, y tuve que seguir arrancando. Y me perdí, no sé, ahora no sé qué hacer, weón. Esas cosas de viejitos jugando. ¿Y qué hay? ¿Qué hay? Agüita. Está lindo el juego, sí, no hay que decir. Está bien bonito, weón. Ando buscando una cosa, weón. Mira, viste, hay un otro weón, mira. Eso que tiene como. Ahí está, ya, ahí están las tracas, ya. Eso es lo que estamos buscando acá. La misión completada, listo. Ya tenemos que irnos de acá. ¿Cachai? Medio gráfica la cosa, el Assassin's Creed. Está lindo, está lindo. ¿Cómo estáis tú, gordita? ¿Cómo va su día? Está bonito. Oye, yo no les mostré la intro de hoy día, ¿eh? No sé si la vio, creo que la vio el puro Yoruxito, bueno. La anime que se la mostramos. Hoy día hicimos un arreglín. Cacha, mira, se los voy a mostrar. Cacha, esa es nuestra intro del Play Sessions ahí. Generalmente está la pantalla de Karen ahí. Cacha, ahí estamos nosotros. Y aquí jugamos de pana. Este es exclusivo para Trovo, ¿eh? ¿Qué tal? Está guapo, ¿no? Ahí estamos, mira. Mira, 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 mira. Mira. ¿Me quiere pitear? Oh, me quiere pitear, hermano. Ven, pues, ven, pues. Ven, pues, peleemos. No, voy a hacer el edificio. Ven, pues, ven, pues, ya os pega. Vamos. Cacha. De repente se me olvida cómo jugar este juego y de momento me acuerdo, ¿cachai? De ahí tengo sus momentos de grandeza. Esos movimientos, Paco, ¿eh? ¿Por qué lo cubría así? Ah, tiene cargado con un poder, ¿cachai? No lo quiero pegar al guardia, porque si le pego al guardia, el guardia se va a meter, po, weón. Chucha. Están peleando contra el loco, ya. Ya. Mira, mira, le están pegando al loco. Está bien. Ya, ahí lo matamos. Buena, buena, buena. Ya. Que si le pegaba al guardia de mis amigos me iban a matar, po, weón. Ah, como pollo, ¿eh? Ahí, anda. No vuelvas por acá, medio fatality. Medio verle tan bonito, ¿ah? ¿Le gustaron? Bacancito, viejo. No mucho los trabajos en esto, ¿eh? Lo tira. Sí, ¿qué hacer el loco? Se picó choro. Ya, ahora hicimos la cueva. Me toque estampas. Ahí tenemos una mascota, ¿eh? Mira ese lobito, ¿ah? Cacha ese lobito. Ese lobito alfa que tenemos ahí. Y tenemos un pony. Ah, ¿qué mejor? Vamos. Soy el mejor héroe del internet. Ya. ¿Qué tenemos que hacer ahora con nuestras vidas, pues, viejo? Se supone que estamos como en una revolución, ¿cachai? Tenemos que rogar al weón que. La información de Cantusa sobre Mirrina no iba a ser gratis, ya eso no sé. Paga seña. Se moría con un médico llamado Hipócrates, ya eso no sé. Se supone que estábamos llevando una chiquilla, weón. No será del. Capaz que sea el DLC, weón. No, esto es del Atlantis, no, nos falta. Ya, no sé, que los voy a hacer todas las misiones que estén cerca, weón. Todas las misiones que estén cerca, weón. Se supone que la Odisea es la misión principal. Así que vamos a buscar una misión. ¿Es como un mundo abierto el juguete? Esto no, sí, como el Fractal, claro. Como el Fractal.
Mira, tengo una misión ahí cerquita que se llama M de matar. Vamos. Off we go. Matar es mi segundo nombre. Este juego lo tengo hace mucho tiempo, me lo pidió mi hija. Y ella lo terminó, sí, ¿cachai? Yo no, creo que nunca lo jugué, lo jugué un par de veces, pero con casi diferencia de un año. ¿Cachai? Mira, ahí hay alguien, a ver. ¿Qué pasó? Y creo que nunca le he dado el tiempo de jugarlo bien, pues es un buen juego, un buen videojuego. Así que siento que ahora puede ser el momento adecuado para terminarlo. Tal vez ahora sí se llama, pues, ¿cachai? With all the whispering. Shh. If the soldiers hear us, they'll kill me. You're the Mistyos working for Kira and the rebels, yes. Ah, dice, yo no trabajo, eso no te incumbe. Ya, yo no trabajo para los rebeldes, weón. Pero sí, así, voy a decir que sí, pues, weón. Le vamos a decir que sí. ¿Cómo estás, Catita? Bienvenida, Catita. Pase, pase, que al fondo hay galletita. ¿Me mantengo neutral o le digo que se trajo para los rebeldes? ¿Somos rebeldes o no somos rebeldes? Sí, fact de polis, fact de polispo. ¡Oh! ¿Cómo está, Catita? Bienvenida. Fact de polispo, weón. Sí, trajo para los rebeldes. Dile que sí a todo nomás. ¿Sí o no? Sí, porque yo soy rebelde. Hola, viejo el kiwi, ¿cómo está, Baiti? Bienvenida, Baiti. Pásele, pásele. Sí, porque mira, si me mantengo neutral, que es lo políticamente correcto, tal vez algo le pase a la chiquilla, pues, weón. ¿Cachai? Y si eso a ti no te incumbe, es como muy pesado, pues no se llama, pues, ¿por qué vamos a ser pesados con ella si no la conocemos? Hola, güey, tío, güey, ¿cómo está, Baiti? Bienvenida. Pase, pase, que al fondo hay galleta. Y un manqueo de pana, un manteo constante. Vamos a decir que sí, pues sí, trabajo de rebelde. Vamos a ser rebeldes, ¿ah? Todos rebeldes. Sí, claro que lo eres. A ver. Apollo knows they already tried. There's a house near the market, been boarded up for ages. Sneaky sneak your way in. We'll talk after. Strange. I should find the house. See what this beggar has to say. Ya, mira, ¿cachai? Ahí tenemos que buscar ahora una casa, weón. ¿Dónde está la casa? Buena pregunta, pues, weón. ¿Dónde no apuntó la casa ahora, weón? Yo soy re perdido, más en ir a lugares, weón. Ahí está, ahí están las misiones, pues, mira. M de matar, ahí tenemos que ir, esa es la casa. Para que descubriera la verdad sobre Kira. Ah, mira, es como una misión secundaria, ¿cachai? Vamos a hacer la verdad de las chiquillas. Muerta de frío tomando fan shop, y usted, tío, la dura. Bueno, ardo. Yo estoy tomando tecito nomás hoy día, tomando tecito. Igual desperté tarde. Desperté tardecito y estoy tomando tecito. Y la caja que yo les comento que yo pongo las patitas que tiene frazada, ahora está más calentita hoy día porque además de frazadas hay un michi durmiendo arriba de mis pies. El alguien se metió dentro de la cajita y se acostó arriba de los pies, man. No me puedo mover, sí, porque tengo los pies, todas las patas dormidas. Pero está calentito el michi, está calentito, así que está ahí. Tenemos un lobito, ¿eh? Casi es el lobito, ¿eh? De panas del lobito, nuestra mascota. Vamos a cachar, vamos a pelear con el pajarraco. Va a ser una trampa, weón. Mira ahí. Podarkis. Ah, es el weón el que tenemos que ir a matar allá. Allá está. Ya, mira, y ahí, mira, y ese weón que está ahí, que se ve con casco. Ese no, no. Hay una recompensa por nosotros. ¿Cachai? Ya, esta es la casa, esa es la misión. ¿Qué hay aquí en la misión? Vamos, cachemos primero qué onda, po. No debe ser una trampa, weón. Ahí eso lo podemos quemar. Ahí anda un weón. Ya por ahí nomás. Al parecer no hay nada extraño en la casa, weón.
Vamos. Amanecí con sed, desperté recién, de hecho, me acosté tarde y ando ronca, debo hidratar la garganta, está bien. A mí, los fanshops, creo que hace mucho tiempo no tomo fanshop. A mí me gusta, los cuento rico el fanshop, pero mira, ahí viene el bueno, oh, me cachó. No, que no me cache, no me cache. Lo vamos a tener que matar nosotros. Mira, mira, mira. Cacha, cacha. Ah, ¿quién quiere matar pollo? Pega el oído, cacha. Oh. Oh. ¿Cuál es tu problema? ¿Ah? Andan cazando al tío golfito, viejo. Yo caché que en este juego, se supone que tú cuando partís el juego, te preguntan tu género, ¿cachai? Si quieres ser niño o niña. Y obvio, cuando yo partí el juego dije, ah, voy a ser niño. Y después caché el tiempo que lo empecé a jugar ya cuando era muy tarde. Que el canon de este juego, que por canon, el prota es la chiquilla, po. Obviamente se como que se han vuelto los papeles, ¿cachai? Pero supone que ahora, en el estero principal, este es lo que estoy manejando yo, el malo, ¿cachai? El hermano de la protagonista. Y aquí donde elegí yo el hombre, la hermana era la mala, ¿cachai? El lo cuestiona, ¿eh? Un dato rosa. Igualmente no afecta la experiencia, pero si tú no sabías el dato, no, o sea, lo mismo jugarlo, ¿cachai? Pero el juego está hecho con la protagonista sea la chiquilla. Yo supe después, pues ya había... Mira, ¿qué podemos hacer acá? Acá podemos como hacer un golpe, mira. Creo que esto se puede quemar, ¿cachai? Esto se puede quemar. Y debilitáis como el... Corre, corre, cachulo, corre. Sale de ahí, lobito. ¿Viste? Mira, ahí, eso se quema. Sale de ahí, pues, lobito. Ya. Voy a correr para acá para que el lobito se venga para acá, weón. ¿Viene el lobito, no? Ahí está. Me asusté, te cachai. Se moría por mi culpa. Tremenda F. Ya. Ya vamos a hacer la misión. Se supone que esta es la casa. ¿El agua estará aquí, por acá abajo? Cacha, ahí llegamos a la casa abandonada. Tengo que juntar pistas. Ah, interactivo. A note was left behind. A warning from Podarkis. He was paying this woman to keep quiet. About what? ¿Ya? ¿Cacha? Mira, hay un final. This woman was killed. Left in the open, without dignity. An Athenian spear tip broke off in her ribs. Ya, a ver. Supone que estamos. A ver. Must have been hiding in that chest. Ah, alguien está escondido acá. Yo te he puesto que es la mamá de Kira. Ahí estaba la cabra chica escondida. Después cuando estaba la mamá, arrancó, ¿cachai? Arrancó para acá. Por eso lo tiene mal al loco, po. Me imagino. ¿Qué más hay acá? Wooden dolls. Mother and child, one engraved with the letter M and the other K. Nothing else to find here. I need to speak with that strange woman. ¿La viste? Ahí entendimos todo. Era la misma puerta, weón. No debe pagarse la vuelta. Ya. Vuelve con la mujer. A ver. La mujer está abajo. ¿Dónde está la mujer, weón? Ahí está escondida. ¿Cachai? Que si no estuviese marcado así como con distintivo, sería como imposible llegar a ello. ¿Cómo la encontráis, hermano? Si no está marcada, mira, imagínate llegar acá, weón. Ah, porque por aquí entré, po. Por aquí entré, claro. Pero en vez de volverme por acá, o tal vez al revés, po. Yo me tiré mal agua, debería haber bajado por acá. Haber entrado acá, ¿cachai?
Y me hubiese encontrado con la chiquilla. Ahí está. Rompí el videojuego. Sí, porque nosotros entramos por acá y no estaba la chiquilla ahí cuando entramos. And what did the Mystios find? A body, a woman. She was killed by an Athenian spear. This is all? There was a letter from Hodarkis. Said he'd kill them both if she broke her silence. Both? Why kill a child? Unless it was his. Shh! They could be listening. Now tell me, quietly, what else did you find? The dolls. Engraved with the letters K and M. M is for mother. You asked who I worked for. The little doll with the K. The child was Kira. Yes, yes, which means... ¿Y quién ha marcado su muñeca? Encontraste una madre muerta, atravesada por una lanza ateniense. Y una muñeca con M de madre y K, supuestamente de Kira, que, no, que es la líder rebelde. ¿Qué resolvemos ante eso? ¿Que Kira marcaba sus muñecas? ¿Que Podarces es el padre de Kira? Me rindo, dime tú qué es. Pero el loco le pagaba para que guardara silencio, po. ¿Cachai? Y le mataron los atenienses. ¡Wow! Oye, ese guau, ¿dónde vino? ¿Ese guau dónde vino? Vino de los Twitch. ¿Ah? Vino de los Twitch. Acá no hay trigger, eso me... Me acabo de dar cuenta de eso, ¿eh? ¿Hay trigger o no hay trigger acá en esta pantalla? De Twitch. Ya. Quiero ver si hay trigger. Yo no fui. No, si hay trigger acá. Ya. Yo no fui, dice la tía. Yo voy a cachar al tiro que, hermano. Al tiro voy a cachar quién es, hermano. Luego vamos a ir a bañar de pana. No, mentira. Tu, 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 tu. Maná, maná, tu, 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 tu. Gracias por esa maná, maná, ¿eh? ¡Oh! Eso soy yo. A ver, calmación. ¡Wow! Fue el esquiumba, ¿viste? Fue el esquiumba. Lo tenemos identificado, el esquiumba, ¿eh? Creo que llegué tarde, dice el esquiumba. Una vez, un gran rey que tenía muchas tierras, un castillo y también un amor. El esquiumba está escribiendo en el chat de Twitch. Estamos otro esquiumba, ¿eh? Está un trobo. Kiuma. Es Kiuma, hijo. Puso, llegué tarde. Puso al stream. Radita, gracias por el maná maná, ¿eh? Puso, llegué tarde el Kiuma, hijo. ¿Esto no avisó en Discord? Pregunta seria. Sí, estamos ahí, anunció en Discord. ¿Ah? Ahí está, ahora sí. Ya, ¿qué resolvemos? Que marcaba sus muñecas, que puede ser el padre de Kira. O sea, ella quiere matar a su padre. Me rindo. ¿Qué dicen ustedes? A mí no me dice nada que el loco sea el padre de ella, porque el loco lo estaba pagando porque la verdad era silencio. ¿Pero silencio de qué? Y si fuera el padre, ¿por qué le iba a matar, weón? ¿Sí o no? Ya, pues vamos a irnos, pues, a irnos porque puede ser el padre de Kira. La verdad que nada me dice eso, weón. Pero... De hecho, creo que lo único real es que Kira se marcaba su muñeca, weón. Pero creo que no es la respuesta más inteligente, weón. ¿Qué hago con nuestras vidas? ¿Qué hacemos? O nos rendimos, que nos diga ya de lleno. Las patitas eran de Kira, po, claro. Tal vez, y si logra el papá mató a la mamá, pero ¿por qué mató a la mamá? No me calza, po. Ya me rindo no. Me rindo, dime tú qué es. The dust in there gave me a headache. Just tell me. And you are Kira's hope for the rebellion? God help us all. If the child belonged to the darkness and the child is Kira, then that would make... Ah.
Unbelievable. Podarkis is Kira's pater, Mistyos, her pater. Ya, eres papá. Of course. Not very wise, are you, Mistyos? ¿Cómo que no soy listo? Se lo sabía. ¿Qué me dice el weón, po? She'll never believe you. Never. Her whole life she hunts the man who said no sabía. Her mother in front of her terrified eyes. But the gods spared little Kira. She escaped. How do you know so much? I was there, Mistyos. I protected the little one. The Athenians were so busy trying to kill me. Kira slipped right past their blades. ¿Qué haces ahí? My name was Otonia. I was a servant for Podarkis. What? Night after night, Kira's mother came to the house. Little one wanted to meet her pater. Podarkis made me send her away. But she kept coming. So Podarkis sent me to her house with a note. A warning. She didn't listen. Podarkis sent me back to her house, this time with Athenian soldiers. Necesito pruebas. Kira needs to know Podarkis is her father. But I won't confront her until I have proof. Plot twist, ¿cachai? Came to Podarkis' house one night, begged me to give him the doll Kira made for him. If Podarkis had it, he might have kept it somewhere. Only the gods would know. I will find this doll. Now the Mistyos knows who he works for. The rebels should know too. A ver. Ya, ahora mete el manso cagüín, hermano. El manso cagüín. Mata a poderse. Ya, eso no es. Esto, ahí es para matar al loco, po. Ya, si hablamos con Kira vamos a avanzar en la historia, pero nosotros estamos resolviendo otra cosa, po. Eso es para luchar. Consigue la muñeca de madera, la muñeca está en Mykonos. Ya, ¿qué es Mykonos, hermano? Esta es la de Mykonos, ¿no? A ver. Me imagino que esta isla debe ser Mykonos, pues viejo, ¿o no? Sí, Mykonos, esta isla es Mykonos. Ya, estamos bien en la isla. Está en la parte occidental de Punta de Taberna. Punta Taberna, parte occidental. Ahí hay una casa. Una ubicación no descubierta. Está dentro de la casa. Está dentro de la casa del líder. Ah, ¿está ahí? O sea, tenemos que matar al weón para hacer esa misión. Pues bueno. Tenemos que matar al loco prácticamente, pues bueno. Porque si me meto a su casa. Consigue la muñeca de madera. Se mete a su casa y se me pillan, viejo. Ya, intentémoslo, pues bueno. Intentémoslo antes. A ver, calma. If Podarkis hid that doll somewhere in his house, I'm going to find it. A ver. Es que si el loco no. This place is well guarded. Need to be careful. Calma, me voy a esconder un poquito acá, Vamos a esconder y vamos a llamar al pajarito, weón. Es que si me cachan, voy a desatar toda la ira contra mí, weón. ¿Qué hay? ¿Hay un animal ahí? ¿O un weón que está durmiendo? Es un weón durmiendo. Ahí está el loco, pues mira. Ese es el loco que. ¿Cachai? Ese es el loco que supone que es el papá de la cabra, ¿cachai? Y es como el líder, es como un dictador el weón, y tenemos que matarlo, ¿cachai? Pero ahora acabamos de descubrir que el loco es el papá de la chiquilla que lidera la resistencia, weón. ¿Qué me está pidiendo ahí que marque, weón? Algo está marcando acá, pero. Ahí está la muñeca, ya. Habíamos la muñeca, ahí. Ya, bacancita. Vamos a marcar entonces. Está muy lejos, ¿no? ¿Para dónde es más fácil llegar ahí? Ah, no, de aquí veo clarito, weón. No está tan lejos de acá, weón, pero el loco está ahí, ¿cachai? Si nos cachan, va a quedar la manzaca, weón. ¿Podría entrar por acá o no? ¿No vamos a abrir esta puerta? Chale, weón. ¿Me puedo entrar?
Estamos a 30 metros, ¿eh? Es que si me veo un guardia, acá es la mansaca, pues. Bueno. Ahora puedo robar cosas, ¿eh? Que no me cachan, ¿no? Ya, hasta la muñeca dice que está justo acá arriba. Puta, pero ahí hay un weón, pues, ¿cachai? ¿Habrá alguna ventana o algo para entrar por ahí o no? Mira, y ahí hay un weón y es como un capitán, ¿cachai? ¿Justo dónde está la muñeca? Ah, ahí está, po. La entrada está por ese lado. Uy. Agáchate, hijo. La muñeca está ahí. Está justo delante del weón, pero tampoco es que podamos... Salvo que el weón se vaya, ¿cachai? Y si lo matamos, bueno, igual yo... Después igual hay que venir para acá para... A matar al jefe, pues, weón. Ese loco no se irá a mover de ahí. Estará de punto fijo, weón. Es que si peleo y el loco llama refuerzo para quedar la manzaca, weón. ¿Qué podemos hacer? Mira, ahí viene otro weón más, pues, ¿cachai? No se llama. No, me pongo a pelear, me va a cachar ese huevón, después llaman al otro y va a pasar lo mismo la otra vez, pues. Me van a estar persiguiendo chorrocientos hueones, pues. Voy a intentar matarlo silenciosamente, ¿eh? Ya, ahí murió el lobo. Ya, ahí tenemos la muñeca. Ya, ahí tenemos la muñeca. Calma, vamos ya no este weón, porque si este weón lo cachan acá. Mira, ahí está sentado el loco. Si este loco lo cachan, va a quedar la manzaca. ¿Dónde lo puedo dejar para que no lo cachen, weón? Aquí, pues, ahí, mira, arriba del techo. Ahí. Buena duca, mi rey, ¿eh? Bueno. Vamos, tengo que pillárselo, weón. No quiero que anden todos después de estas, ¿cachai? Aquí, se lo dejamos acá escondido. Ahí. Ahí estoy, ahí no ha pasado nada. ¿Ah? Ya, entonces ahora, mostrar misión cercana. Mata poderse, ¿no? Todavía no. Vamos a hablar con Kira, po. Vamos a hablar con Kira. Se parece a mí cuando quedo en calidad de bulto. Ya, se supone que aquí no hay más misiones más que matar al loco. ¿Cachai? Ya, ese objetivo de matar a poderse. Vamos a hablar con la chiquilla ahora, po. Vamos a hablar con la chiquilla porque hicimos la misión de M de matar, ¿cachai? Ya tenemos la muñeca, ¿cachai? Entonces vamos a hablar con la chiquilla, nos ponemos con la chiquilla. Tal vez si le mostramos la muñeca cambia la historia, pues, ¿cómo sabéis? Está cansado, ¿eh, amigo? Tenemos caído, ¿ya? ¿Eh? Vamos. Vamos, Fobos. Manso Cagüín. Sácase ahí. Igual es brígido que este estilo de juego tiene contenido barrado. Podéis jugar todo un año este juego, pues. Imagínate si lo jugáis así como lento, haciendo todas las misiones, sacando todo. Mira, ¿qué sonó? Algo sonó, weón. Ya no, pero voy a... No quiero perderme tanto de mi camino principal, weón. Ya, a ver.
Tenemos que hablar con las chiquillas. Oh, atropelló una vieja, weón. Perdón. Perdón. Mira, objeto. Ahí están los objetos de misión. Perdón. Ya, a ver. Vamos a hablar con las chiquillas, ¿eh? Sincroniza. ¿Cómo sincronizo acá? ¿A dónde sincronizo? Ah, tengo que escalar. Estas misiones son como de escalar. Ya. Se supone que si llegas como al punto más alto del templo, podéis como escanear la zona, ¿cachai? Y te marca como la submisión y cosas chicas. No. ¿Ahí será acá? No. No. Ahí, ese que tiene el monito. Ese que tiene el monito es nuestro punto de sincronización. Qué bonito el juego, es bonito. Está bien bonito. Mira, y se supone que... mira, abajo hay un huevo que nos quiere matar. Se supone que de acá hay un salto de fe, mira. ¡Oh, la burger! ¡Oye, huevo que no! ¿Y ese huevo nos quiere matar? ¡Oh, caímos justo un huevo que nos quiere matar, huevo! Todavía tiene un perrito, huevo. Vamos. Todos me quieren matar, weón. Es uno que son mercenarios, ¿cachai? Y donde yo estoy como en contra de los ejércitos y esa bola, hay una recompensa por mi cabeza, weón. No. Vamos. Se vio al perro funado. Funado este golfito. Pero era el perrito yo, weón. Oh. Me acabo de acordar que también tengo golpe de carga, weón. Oh. Vamos. Brutal. Ya, pero esta gente me quiere matar a mí, weón. Vamos a dejar el pastito ahí para que. Ahí. Listo. No, no ha pasado nada, ¿eh? Mira, aquí está la misión, justo acá, mira. El Odin está mimiendo. I'm glad you didn't throw another blade at me. I know. You came all this way and I was cruel to you. Well, you weren't the first and you won't be the last. Dillians are kind people. At least we were before him. Podarkis. Podarkis, ¿eh? Tu padre, solo un hombre. ¿Qué le decimos? Le decimos que es su papá, ¿o no? Ya, igual sabemos la verdad, ya debe saber, weón. Debe saber, pues le vamos a decir, tu padre, él es tu padre. Y si se enoja con nosotros, solo es su nombre. No, digamos la verdad, pues weón, es tu padre. Imprimámosle Kawin, ahora, es tu padre. You mean your father. I was raised by hunters, rogue warriors, mercenaries. They are my true family. That man is nothing to me. ¿Viste? Ya sabe. And one day, I will fire an arrow into his black heart. One for every Dillian family he's destroyed. ¿Sabía, viste? Then it's time we turn this predator into prey. How do we get past his guards? Soldiers need two things to fight. Swords in their hands and food in their bellies. Take them away, and the guards fall. Scouts reported Podarkis' supplies and weapons were stockpiled in the old ruins on Delos Island. Destruir las reservas de fuerza, ya. Delos, find their stockpiles and destroy them. Ya, ¿cachai? Si vamos a destruir suministros de guerra,
Va a bajar como su fuerza de soldados, pues bueno. ¿Cachai? Igual estamos en la burger de. En otra isla donde es que ir, ¿cachai? En Delos. Tenemos que ir a otra isla de lleno, hermano. Oh. Tenemos harto, ¿eh? Tenemos harto que hacer, weón. Bueno. Harto que hacer. Ya, pero hagamos las misiones, hagamos las misiones. ¿Cachai? Nos metimos en otro cagüín, po, weón. Ahora sí, desperté bien de la siesta. ¿Cómo va el juego, ah? ¿Eh? ¿Qué pasó con Twitch? Yo estaba, weón. Yo estaba, weón, ah. Aguanta, Catita. Lo que pasa, Catita, es que preparé. Un overlay para esta sección, porque ¿cachai? No sé si lo viste. Tenemos una intro nuevita. Una intro nuevita. Y también tenemos ahí una intro de Just Chatting también para los jueguitos. Pero esto lo quería hacer en Trovo, lo quiero hacer en Trovo. Y en delante prendí y no cambié el perfil, ¿cachai? Entonces estaba pendiente en Twitch. Pues después dije, ah, para la burger, pues esto lo quiero hacer en Trovo. Y ahí me cambié para Trovo. Ahí me cambié para Trovo. Pero fue una vendida mía, una vendida mía. Y a ver. Tenemos que ir a otra ciudad, pues viejo. Igual pajero, pues. Igual pajero. Si el loco podríamos matarlo nosotros. Aquí, de pan así, ¿no? Quedó la mansa escoba. Oye, el manso cagüín, viejo. ¿Y cómo cruzamos para allá ahora, viejo? ¿Cómo cruzamos para allá si estamos acá? Ahí tenemos un barco, po. Ahí tenemos nuestro. Ah, mira, puedo viajar rápidamente al barquito. Vamos. Vamos, vamos al barco. Es que tanta cuenta que tiene, pues, pariente. Sí, po. Tanta cuenta. El modo jueguito lo vamos a hacer acá. Igual tenía botadito otro. Tenía botadito otro. Igual tengo cariño a otro. Igual tengo cariño. Porque solamente para jugar, pues, ¿cachai? Para mí sería ideal, sería maravilloso que pudiese streamear directo a la Play para otro. Me gustaría. Pero lamentablemente. No se puede. No. Ya, mira, aquí tenemos un. Nuestro barquito. Tenemos que ir a esa isla al frente, weón. Bueno. Vamos para la isla al frente, weón. Vamos. No se puede, weón. Bueno. Dígale, mover Darth Vader. No se puede, Rarita, no se puede. Vamos. Ahí está el puerto de la isla al frente, viejo. Qué tontera, weón. Bueno. Estamos tan cerquita. Este no es un puerto. Esto es una ruina. Esto es una ruina. No. Ah, mira, hay un tesoro acá, ¿eh? Hay un tesoro. ¿Es un pirata? ¿Me están atacando? ¿Qué pasó? ¿Cómo? Ah, supone que estoy peleando. Por eso no puedo. No, pero luego se fue, mira. Ya. Estamos peleando contra barcos, por viejo. Por eso no voy a bajarme el barco, me acabo de cachar que estamos en la mitad de un conflicto, weón. No me acuerdo cómo pelear en barco. ¡Oh! Ahí se agachan. Ahí, ¿qué tenemos? ¡Gacha! ¿Ah? ¿Qué pasa? Esto tiene un modo nitro, no me acuerdo cómo es. Disparémosle. Yo sé que este bomb podía como embestir. Ah, pero estamos atrapados aquí en la orilla, weón. Tu tururu. Maná. Tu turu tu. ¡Ah, se logró! Ya. Ahora sí. Ya, a ver. Tu tururu.
Buena, buena. Cacha, 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 cacha. Está pidiendo consejo. ¡Al abordaje! ¡Al abordaje, muchacho! Ya, esto. Gracias, Tekken, gracias a la vida por el maná. Vamos a matar unos mancos por ustedes, ¿eh? Ya. ¿Este, qué pasa con los cabros, ¿eh? Se está escondiendo, mira. Ese es el capitán, mira. Perdón, la chunte, weón. Bueno, está mirando a otro. Cacha, ¿eh? Modo brígido. Ay, me está costando ese buena, ¿eh? Cacha. Este es como que le tuve el tiempo. Soy tan brígido que le tuve el tiempo. Va, ahí lo matamos. Queda gente yo, ¿no? Queda otro. Es otro. Buena. Ya. Se supone que ahora puedo sacar el barco. ¿Cachai? Puedo sacar el barco. Ya. Oye, ¿qué onda? Ah, se hunden, pum. Esto va a quedar 2 segundos, ¿cachai? Mira, ahora que lo destruimos, esta cosa se va a hundir. Después llegan los tiburones, hermano, se comen los cadáveres. Ah, entero de brígido. Y desapareció el capitán se estaba echando al pollo. Está bueno el detalle, ¿eh? Gracias por el follow, pariente Mr. DiGordi. Gracias por el followcito, ¿eh? ¿Cómo nos pilló? ¿Cómo nos encontró? ¿Desde dónde nos visita? ¿Cachai? Ahí quedaron los finados, viejo. Oh, brígido, ¿eh? Ya, nosotros queríamos sacar un tesoro que estaba ahí atrás, weón. Bueno. Vamos a tener que ir para allá. Vamos a ver. Vamos a la isla, mira, esta no, esta es la cagada, hermanos. Vámonos. Vamos a la isla, nada más que. O sea, no vamos a avanzar nunca. No vamos a avanzar nunca, weón. Bueno. Después de algún momento vamos a tener que volver a la isla, así que cuando damos de vuelta nos acordamos de pasar a buscar ese tesorito. Ahí está la cagada, hermano, mira, habían como 20 barcos, mira. Después nos matan, no se llama. Oye, ¿y por acá no hay puerto? ¿O tengo como que llegarme a la mala nomás? Puede como irse quedar flotando en el agua, pobres botitos. Acá hay una playa, a ver, pero déjame ver la isla. ¿Cómo era un puerto? Acá, ahí están las cosas. Ya yo creo que hay que llegar por acá, me imagino, pues. Damos la vuelta. Igual ve humo ahí, ¿eh? Hay un oso, cacha, hay un oso. No, está muy brigioso eso ahí. Igual los tiempos antiguos tienen que haber sido brígidos, ¿eh? Más impunidad, ¿cachai? Los piratas. Te caía mal un güey y lo mataba y no, y ahí lo mataba y con. ¿Cachai? Acá hay una ciudad, pues. Acá debe haber un puerto. Qué bonito el juego, man. Aquí en Valpo aún son piratas. Ya, mira, ahí tenemos puerto, ¿cachai? Ahí está brillando. Pillan a un güey y lo matan al toque. Es brígido eso, weón. Modo narco. El modo narco está intenso.
zarpamos, viejo. ¿Eh? Llegamos. Ya, se supone que acá, ¿eh? Mira, ahí también podemos escanear, weón. Bueno. Se supone que acá además que va a haber otro cagüín. ¿Anda hay un águila acá? Me parece como... Ahí, mira. Arriba de ese weón. Arriba de ese weón podemos escanear el pueblo, ¿eh? ¿Qué te ha puesto acá? Va a haber otro cagüín, weón. Impresionante, ¿eh? Ya, allí todo normal. Escalando el poto a polo, ¿eh? Para poder escanear el juego. Esto lo pensó el desarrollador, ¿eh? Por algo puso la misión ahí. Ya, vamos a hacer que estos weones escalen la estatua de Apolo, weón. Y tenéis dos opciones, escalar por delante o escalar por detrás, weón. ¿Te caché los escaláis por delante? ¿Que alguien piense en unos niños? ¿Sí, hermano? Ya. Vamos, afírmese. Vamos. El mismísimo les cae los cachetes. Todo es perspectiva, ¿eh? Ya, a ver. Va a depender de por dónde uno llegue, po. Ya, calmado. ¿Qué tenemos que hacer acá? ¿Cómo está Tabernita? Bienvenido, Tabernita. Pásale. Que al fondo de galleta. El método socrático. La piel del oso. La ubicación no descubierta. Acá está la misión principal que estamos haciendo. Estas son como misiones secundarias. ¿Qué podemos hacer? Hagamos esas, porque ese el método, ¿no? Oh, que nos van a mandar a hacer más cosas, weón. Bueno. Supone que estamos haciendo esto, weón. Bueno. Estamos haciendo esto. Eso es como otra zona, pues, ¿cachai? No vamos a terminar, nunca se nos ponemos a hacer otras cosas, no vamos. Este juego quiero. Quiero avanzarlo, weón. Bueno. Intentemos avanzarnos. Hola, ¿cómo está Tabernita? Bienvenido. ¿Cómo se ha portado? Igual que loco que alguien se haya dado la paja de hacer estos lugares como detalle a detalle, como a réplica. Ahora estamos en la burger, pues, viejo. ¿Qué pasó? Mira, están rezando un weón. Ahí. Este es mi momento de brillar. Sí. Están rezando de pana. Venga a saludar, tío. Ando full pega. Que tenga un stream bonito. Agua de tabernita, viejo. Le vaya bonito, ¿eh? Qué lindo, ¿eh? Lago sagrado. Mira un lago sagrado. ¿La vemos acá, vos? Qué bonita el agua, weón. Ya, tenemos que destruir estantes de armas, destruir suministros. ¿Cachai? Ya. Terraza de los Leones. Nuevo lugar histórico. Suena que los lugares históricos son reales, po, weón. ¿Qué me apunta acá? Oh, mira, algo había en el agua. ¿Dónde veníamos? Mira, tenemos un tesoro ahí. ¿Cómo no lo vimos, hermano? Ahí dice gratis. ¿Cómo lo cachamos a él? Ah, tenés que hacer la buceación de pan así, po. Mira, una capucha así como...
A vestirte como los juguetes antiguos. Join me, noble one. Join me. Estaba bien el loguito. Creo que esta sesión, es donde más nos ha durado el lobito, weón. Vamos a escondernos un poco. ¿Ahí estoy escondido? No, anda ya. Ahí me voy a esconder. No, ahí estoy escondido. Tengo que escanear acá, ¿eh? Hasta la misión, weón. O sea, no, esto es un pueblo, weón. A ver. O sea, tengo que ir más allá para la misión. De ahí arriba, po. Seguimos estando lejos, po, ¿cachai? The Kinthos ruins. This is where I'll find Podarkis's weapons and supplies. Acá está. Ya yo creo que aquí vamos a tener que matar hueles, ¿no? Po. Ahí están todos, pues, ¿cachai? Ahí están los tesoros, más generales. Hay dos tesoros, tengo que quemar varios. Hay un weón. Hay otro. Oh, mira, están ahí mismo los dos tesoros, ¿eh? Che, no es que están allá. Mira, no es que están allá, parece. Eso es otro lugar, son otras cosas, ¿cachai? El cagüine de acá, pues, el cagüine de acá. ¿Viste? El cagüín es aquí, pues weón. ¿Qué está más fácil? Acá, mira, acá estoy. La mejor guardia, ¿eh? Mejor guardia, mejor guardia. Entonces, me andáis cuidando las cosas acá, weón. Ahora si lo quemamos. Solo que esto tengo que quemarlo, ¿cachai? Pero ya, pues. Yo lo estoy quemando. Hay que hacer de adelante la valla. Vamos. Uno. Ahí como que me miraron, parece. Ahí alguien me miró, ¿cachai? Alguien me vio. Oh, me faltó recoger algo ahí, weón. Algo había ahí que no recogí, ¿cachai? Y aquí es como un guardia. Son que sábado que tengo que romperlas, ¿cachai? Oye, los peores guardias del mundo, pues no cachan nada, weón. ¿Cachai o no? Estamos rompiendo todo, viejo, no. Ninguno ha cachado nada, weón. Mira, se está practicando ahí. Ya esto, vamos a pillar a este weón por la espalda, ¿no? Uy, sale. Mira, hermano, loco, no me cachó. Ah, pero acá hay dos. Ya, ese nos puede ver. Ese nos puede ver. Hermano, ¿cachai que no pillaron a su amiguito? Los peores guardias, weón. Voy a dejarlo ahí escondido a este amiguito. Porque no, ahí, para que no lo pillen, ¿cachai? Mira, que anda un weón. Hay sangre, hay un escudo. Pero no pasa nada, ¿eh? No pasa nada. No hay nada raro, ¿eh? Nada extraño por acá. todo bien aquí, todo bien, ¿eh? Hay un lobo gigante. Al lado un escudo y sangre. No está mi compañero. Pero tranqui que no pasa nada, ¿eh? Yo sé que este pueblo lo puedo como... Hay un... No eso. Hay como un silbido. Ay, ¿cachai? Mira, ahí silbamos, ¿ah? ¿Cachai?
estar. Ahora hay dos escudos, ¿eh? Ahora va quedando el jefe, que sé que está ahí. Ya según creo que lo podemos pillar por arriba, ¿eh? Oh, ahí me cacharon los dos. Vamos. Ya, matamos al capitán. Mira, ese weón que está ahí, que tiene como el corazoncito, se supone que es como el weón que le pone precio a los más buscados. Se supone que si te lo piteáis o le pagáis, o le sobornáis, el weón como que baja tu índice de búsqueda. Ahora bajo nuestro índice de búsqueda. Igual hay gente que hace como los caminos de la paz en estos juegos, bueno. Así como dicen, ya voy a jugar esta sin sin matar a nadie, por ejemplo. O intentar no matar a la menos gente posible, bueno. Ahí lo rompimos, parece, ¿eh? Ahí. Nos faltan... Cuidado. ¿Qué más tenemos acá? Nos matamos todos, pues viejo. Estamos brígidos para el jueguito. Estamos brígidos. Nos falta quemar esto. ¿Era esto? Yo pensé que era más grande la misión, weón. Bueno. No era tan grande. ¡Oh! Ahora completamos, listo. Oye, pensé que iba a ser más laborioso, ¿eh? Pensé que iba a ser más laborioso. Nuestro lobito ha andado pero en peque, ¿eh? Se ha portado bien, es más habiloso. Puta, aquí estamos aquí mismo, aprovechamos de entrar, pues viejo. Tumba de briso. ¿Qué hora acá? Como tesoros, ¿eh? Sale. Aquí como que se puede romper, ¿o no? Este se puede romper, mira. Bueno. Entramos como unas catacumbas, ¿cachai? Unos puzzles. Que lumpen el pariente, ¿eh? Detonado, detonadísimo. ¿Qué es eso? Mira, Javier. ¡Oh! Ese murió ahí, ¿cachai? Algo pasa ahí, ¿eh? Algo pasa ahí. Mira. Este se agacha, ¿no? ¡Sale ahí! No. Cachemos que andamos, sigamos. ¡Oh! ¡Una culebra! ¡Oh! ¡Lo estoy quemando! ¡Out! ¡Ahí! No, chucha. Recoge la antorcha. Otra antorchita, viejo. Ya, a los culebrones los podemos matar con el fuego. Ya, eso es un detalle que no manejaba tan claro, ¿viste? Aprendimos algo nuevo. Hay otro culebrón. ¿Cachai? La podemos matar ahí. Sáquese. Ya. Sí, harta gente muerta, ¿eh? Mataron las culebras y las trampas, ¿cachai? Hunt with me. ¿Qué hay? ¿Qué pasó? ¿Por qué no alertamos?
¿Por qué no le estamos? ¿Qué pasó? ¿Qué hay? ¡Ah, hay una culebra! ¡Hay una culebra! ¡Sáquese! ¿Sabes qué? El loco puso su modo brígido. Ya. Nos deslizamos por abajo, ¿eh? ¿Podemos ir prendiendo acá, parece, no? A ver. Sí, mira. Se prendió. Eso como que suena malo, ¿no? Sí. Ahí. Es como una puerta. Anda una bulera, un culebrón. Oye, ¿no sigue más para allá o sí? Sigue más para allá, ¿eh? No sé, revisamos esta dirección al tiro. Ahí está la culebra, pues. Ahí está el culebrón, mira. ¿Qué pasa? Bueno, estoy quemando, weón. Rueda, weón. Algo hice, activé como un poder. Hay como unos tesoros, ¿cachai? Unos dibujitos ahí. Que es lo que iguala, me gusta. Me gusta esa bola. Prende el cosito, prende el cosito. Ahí. ¿No lo prendió? Ya. Prende el cosito, ¿eh? Vamos. Esfuércese. Ahí está. Aquí hay tesoro. Mira, encontramos algo, ¿eh? Encontramos un papel. ¿Ya? ¿Se podrá seguir para allá, no? Ahí como que... como se deja entrever algo, ¿eh? ¿Y si lo pego con la espada? Tampoco, no. Encuentra la estela antigua, aquí dice. ¿Cachai? Es que no puedo seguir avanzando, weón. Pero claramente hay algo ahí, weón. A ver. De repente se nos pasó un detalle. Por haberme metido por otro lado. Acá, pues, acá, mira. Acá, ¿no? No. Let's run together. Y por aquí. Acá había un hoyo, po, pero... claro, pues mira, acá hay un hoyo, po, weón. Por acá puede ser, po. Por acá puede ser, po. Démosle, po. ¡Oh, tengo miedo! ¡No, el culebrón! ¡Chale! Me envenenó el culebrón. Hay más culebrones. Hay caleta, weón. Mover. Mira, eso se puede mover, ¿eh? Ojo. Aquí parece que hay un puzzle, pero vamos a matar todos los culebrones posibles, weón. Ahí se cacha que hay otro, mira. Otro más, mira. Caleta, weón. Son caleta. Ya, aquí se cacha que esto es como un tesoro, weón. Saquear. Un bastón, ya no era nada. Se supone que si muevo esto, tal vez una trampa, vos cachai. Se pudo seguir para allá, ¿vale? Y si prendemos aquí la luz. Ya, pues.
Más cositas, más cositas. Ya, a ver, mover, dice. No puedo salir de ese espacio, sí, ¿eh? ¿Para qué podría querer mover eso? Ah, para volver a subir. Para volver a subir, ¿cachai? Ahí después, a la vuelta. A la vuelta, ¿cachai? Entonces ahí. Después podemos saltar acá y me imagino que. Ah, pero más para acá, pues más. Claro, pues. Entonces ahí después podemos volver a subir. Para eso está eso ahí, ya. Vamos. Puta que weón. Ahí seguimos subiendo. ¿Qué pasa por acá? Ya esos son trampas, pues, ¿cachai? Se cacha que son trampas. Ah, mira, ahí está, po. Una chalita. Más monedita. No había mucho por acá, ¿eh? Al medio tampoco había nada, era como pura. Todo trampa. Cachemos, pues, ¿eh? Está locochón en el juego, sí, me gusta como esa onda de exploración. Ya, a ver, ¿qué hay aquí? Me dice, cacha, como que eso es pegriloso, muy pegriloso. A ver, dámosle fueguito. Pero hay un finado, pues, ¿cachai? ¿Qué pasa acá? ¿Qué hay aquí? No, nada. No veo nada más, pues, viejo. No puedo subir. Ah, mira. Eso lo puedo mover. Ya. Pero no encontramos el tesoro, pues, viejo. Y acá, a ver. Creo que por aquí ya pasamos, ¿o no? Cuando recién llegamos. Hoy día mía. A ver. No. Sí, mira aquí. Esa está muerta, ¿o? Esa culebra, ¿cachai? Ya la matamos, pues, viejo. Acá hay otro espacio. Ahí estaban esas trampas. Sí, pues, ¿viste? Aquí está el hoyito. Aquí algo no nos faltó. Pues ahí, mira, ahí me está marcando aquí algo más. A ver. Capaz que está ahí mismo, no lo recogimos nomás. No, son monedas. Dice que encuentra la estela antigua. A ver. Eso es mover. No. Suéltelo. Mover. Sí, solamente mover. Todo se mueve. ¡Ay! ¡Pinche hermano! Hay un. Una culebra. Me asusta la culebra. Mira, acá, esto nos faltó. Aquí. Eso se rompe. ¡Sáquese de ahí! ¡Oh! Estoy quemando, weón. Aquí nos faltó, po. Aquí nos faltó entrar, ¿viste? Esto tiene pinta como de una cámara de tesoros, po, ¿cachai? Y brilla, ya, si brilla, interactuar. Algo pasa acá, po, ¿viste? Mira, ¿viste? Locochón. Eso está raro, po. Saquear. Nos dio platita. Ahí, esto era.
tumba de Briso, ¿cachaste? Algo pasó. Saquear, que era platita. Ya, pero ahí algo mágico ocurrió. Eso era. Ya. Together we hunt. Ya, ahora podemos irnos de nuevo, ¿cachai? Ya, entonces ahora me sirve esta cuestión. Chale, ¿cómo salto ahora? No era tan fácil, po. ¿Este uno salta solo? Ya, F, po. Tal vez se puede, pero yo no sé cómo hacerlo, po. Sí, porque si este weón escala, po. Este weón es máquina para escalar, pues viejo. Era más fácil por ahí, por el pilar. Ahí, ya, ahora sí que sí. Ya. Ya lo resolvimos, ahora podemos irnos. Ya, pero creo que no era para acá, po. Ahora me perdí. Ayuda. I'm not your enemy. Ya aquí salimos, no, es para otro lado, para la derecha. Ya. Ahora me ubiqué. Yo soy re perdida y me cuesta ubicarme, bueno, en los juegos igual me cuesta ubicarme. Queda eternamente encerrado en la tumba, ¿te cachai? Nunca más puede salir. No, ahí está. Ando un poco perdido, pariente. Sí, me cuesta ubicarme dentro de los juegos. En la vida me cuesta ubicarme. Ya, aquí llegamos. Ya, nos costó, ¿eh? Nos costó. Ahí está el lobito. Ya, salimos. Ahora tenemos que volver con Kira, ¿eh? Tenemos que volver con Kira. Podarkis thought he was clever hiding weapons on Zilos. Ya, ahí se mostró las armitas, ¿cachai? Ya. Lo resolvimos. Ya. Oye, creo que vamos a grabar esta cosita. Voy a almorzar, viejo. Voy a cocinar unos fideitos. ¿Quieres comer fideos, tío? Guardar, no puedo guardar. ¿Por qué no puedo guardar acá? Ruinas, a ver. Ah, porque son como lugares conflictivos, ¿o no? ¿Por eso no puedo guardar? Ah, tiene sentido, pues, tiene sentido porque si tú grabáis acá y después como que respameáis y el juego vuelve como a guardar todo, van a ser los enemigos de nuevo, ¿cachai? Por eso hace lógica que no se pueda grabar encima. Perfecto. Pensaron en todo, ¿eh? Pantalla del título. Ahí sí. Va a haber una turbulencia. Un segundo, ya. Vagancito. Oye, estuvo bueno el jueguito. Estuvo bueno. Siento que igual todavía me falta caleta por jugar este jueguito, como para sacarle el trote. Falta mucho por delante. Igual hay que tomarse su tiempo para jugar este tipo de jueguitos. Se supone que hoy día Trobo me va a dar un premio por transmitir, bueno. Así que quiero ver si... Oiga, tío Trobo, a ver. ¿Dónde está mi premio? ¿O tengo que cortar para que me dé el premio? A ver. Referido, bla bla bla. ¿Qué es esto? No. No el pastel. La F, pum. La Fecita. Con el premio nomás, el depósito de 100 mil millones, ¿te cachai? No, se parece que no van a dar una sub. Van a dar como una sub, parece. Algo así era. Vamos a cachar qué pasa después. Oye, gracias por la compañía, gracias por la buena onda. Aguanta ahorita, dijo que estoy bañando ahí a la tía, a los que hicieron una vueltecita.
a la gatita, a la bebita también que pasó por acá a saludar, al perrito que nos dio follow también, agradecido. Espero que hayamos acompañado su receta un ratito. Estuvo en el manqueo, estuvo en el manqueo. Chicos, que se me cuidan, que tengan una tarde bonita, que lleguen bien a sus casitas. Nos vemos nosotros mañana, nos vemos mañana ya en los Twitch. Hoy día de la tarde está la tía Caricat en Twitch. La tía Caricat va a estar en Twitch. Hoy día tiene miércoles de Jama. Miércoles de Jama. Chiquillos, cuídense. Que les vaya polentoso. Un besito, los queremos mucho. Recuerden que acá no hay raids, ¿eh? Creo que entró, nosotros hicimos como 20.000 raids y nunca recibimos ninguna. Así que por eso ya no somos raids. Cuídense, nos vemos. Chaito, chaito. Que tengan un día polentoso. Nos vemos más tardecito, ¿eh? Lávense las manitos. Lávense su cachorrito antes de almorzar. Nos vemos. Chaito, chaito.